Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta, ¿no? El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar a Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna es la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. El padre de Hipólito Yrigoyen era un francés, vasco-francés de familia adinerada, que viene a la Argentina por una razón muy sencilla. Cuando se sancionó el Código Napoleón en Francia, los vascos no aceptaron la eliminación del mayorazgo. Es decir, que el hijo mayor heredaba y los otros hijos, bueno, o emigraban, o se hacían militares, o curas. Su tío, pero que le lleva solamente 10 años, es Leandro Alem, ¿no? Es el fundador de la Unión Cívica Radical. Yrigoyen hace política desde muy joven. Cuando sea presidente va a ser un hombre que va a conocer muy bien cómo es una elección. Y en buena medida eso lo conoce por su rol como comisario de Balvanera. Era uno de los grandes hacedores de elecciones, que eran elecciones, por cierto, no competitivas, violentas, donde había conflictos. En el año 80 se federaliza la ciudad de Buenos Aires. La legislatura de Buenos Aires que tiene que ceder la ciudad a la nación. Alem es miembro de esa legislatura y hace un discurso famoso de Alem oponiéndose a la federalización. Yrigoyen en aquel momento era diputado nacional. Vota a favor de la federalización. Yrigoyen participa en la Revolución del 90. Entre las cosas que tiene encargado inicialmente es ir a sublevar a los cadetes del Colegio Militar. Curioso, ¿no? Allí, entre los que son llevados por él, está el cadete Agustín Pedro Justo, que es uno de los que luego lo va a derrocar en el 30. Y entonces comienza un movimiento ya que era un partido más bien que quería representar los intereses de la clase media que se había formado. A partir de la Revolución del Parque se fue haciendo cada vez más conocido en la Unión Cívica Radical, sobre todo por las revoluciones que siguieron a la propia revolución fracasada de 1890. Y luego participa en las otras del 93, pero sobre todo en el 5. En el 5 es el organizador, es el hombre fuerte del radicalismo. Lo que muestra la Revolución del 5 es un hombre que sabe organizar cosas. Yrigoyen pierde visibilidad y el partido pierde visibilidad cuando él mismo lo lleva a la abstención. Desde 1897 hasta la ley Sáenz-Peña, hasta la nueva ley electoral de 1912. Mantenerlo fuera del sistema político y del sistema electoral y que el partido sobreviva a eso es visto desde el final de la historia un hecho extraordinariamente notable y yo creo que es uno de los hechos que le da tanto enigma a su popularidad, ¿no? Yrigoyen no es un hombre público, es decir, no es un hombre de dar discursos, no hablaba, simplemente salía, se lo aplaudía, lo que fuera, y listo. Roque Sáenz Peña e Yrigoyen arriban a un compromiso mutuo. El caudillo radical abandona la vía revolucionaria para tomar el poder y el presidente sanciona la tan deseada ley electoral. Conocida popularmente como Ley Sáenz Peña, establece el voto secreto, universal y obligatorio.
comienza a desarrollarse un nuevo modelo político en Argentina, en el cual las instituciones democráticas ganan fuerza frente a los mecanismos fraudulentos y alianzas espurias del régimen anterior. Y hay un momento en que los dirigentes del viejo régimen, estoy pensando en Figueroa Alcorta y estoy pensando en Roque Sáenz Peña, toman la decisión de modificar el régimen electoral, es decir, ampliar la democracia, convertir el régimen político en una democracia plena. Se dan cuenta que sin un acuerdo con la Unión Cívica Radical y principalmente sin un acuerdo con Yrigoyen, esto va a ser imposible. La elección de 1916 la gana, la enorme capacidad de Yrigoyen para cooptar a todo lo anterior. Y eso lo hacía porque se encontraba personalmente uno por uno con los caudillos. Los recibía y cuando salían se habían convencido que el partido que había que votar era el Partido Radical. Y luego ellos se encargaban de convencer, no a grandes números de personas. Los votantes del 16 no superan el millón, son muy pocos todavía. Cuando los conservadores reaccionarios, la derecha argentina, habla de ese país idílico, ¿no es cierto?, del centenario, lo que están diciendo es que ese país se terminó cuando el pueblo pudo emitir su opinión. Cuando uno mira el mapa electoral de 1916, los sectores medios y altos urbanos votan a Yrigoyen notablemente. La idea de que el radicalismo yrigoyenista es una chusma, es una idea que se va generando a medida que avanza la primera presidencia de Yrigoyen. Los sectores aristocráticos eran sectores conservadores que no veían con simpatía el advenimiento del pueblo al poder. La elección de 16 es una elección muy peleada. En ese momento no es un sistema electoral directo, es un sistema electoral indirecto, en donde los electores primarios, es decir, los ciudadanos, votan a electores y ellos son a su vez quienes votan al presidente. Yrigoyen no consigue por sus propios electores el número necesario para ser elegido en el colegio electoral. Durante 3 meses hay febriles negociaciones en las cuales Yrigoyen, con su habitual costumbre, se retira, se va a una estancia y dice: yo no pienso negociar con nadie. Bueno, el radicalismo santafesino, disidente, decide votar a Yrigoyen y por eso Yrigoyen es presidente. Pero estuvo a punto de no serlo, Como único programa de gobierno, Yrigoyen plantea el cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional. Y en su discurso, el término reparación es clave. Los ejes de su modelo de país pasan por reparar un sistema de gobierno corroído por el fraude, regenerar las instituciones, afirmar el federalismo y conducirse y conducir el país con honestidad y rectitud. La reparación del daño que había hecho lo que él llamaba el régimen, que era el gobierno que estaba, el gobierno que presidió Roca tanto tiempo, el gobierno del PAN. Es una reparación moral, es parte del lenguaje que a veces aparece en él, que está muy influido por un filósofo alemán de Krause, ¿no es cierto? La escuela historicista alemana tenía una concepción muy, muy moral, muy ética, que era muy atinada para el planteo que había en ese momento de la corruptela que existían de los gobiernos conservadores en Argentina. Por lo tanto, la concepción ética, moral, que acompaña tanto el discurso, a veces mucho radical, abreva de la corriente que viene por España del krausismo. Yrigoyen un poco fue el que toma esa ideología krausista, popular, nacional, pero abierta. Era una filosofía amplia, con una gran base democrática que preveía la participación de la gente en la vida institucional de los países. Era una filosofía de austeridad también. Todos principios que él practicó. El krausismo tiene poca importancia. No creo que sea relevante para entender la vida política de Yrigoyen. Yo creo que Yrigoyen apela al krausismo como podría haber apelado a cualquier otra cosa que diera esa imagen de cisura, ¿no? De corte con el pasado, de nuevo régimen, de fundación de un régimen político distinto. Es una visión fuertemente refractaria de todo aquello que es lo comercial. El krausismo vuelve a poner en pie las ideas sentimentales, las pasiones, lo espiritual. Es un fenómeno de reacción en contra del materialismo positivista, digamos.
La palabra reparación es una palabra que no tiene un sentido político preciso. Implica un corte del pasado con el presente. Quiere decir, yo vengo aquí a cambiar las cosas. Vengo a reparar los daños. A reparar los daños políticos, los daños sociales y muy poco los daños económicos, porque Yrigoyen se preocupaba bastante poco de la economía, ciertamente, ¿no? Él es además un ganadero de la provincia de Buenos Aires y cree que la naturaleza del progreso económico, tal como ha venido ocurriendo, va a proseguir. Es una continuidad del modelo agroexportador. Lo que se dice del modelo agroexportador se supone que es un modelo donde la política económica pone énfasis en el desarrollo del sector primario, de productos primarios, con destino a la exportación. Yrigoyen es cierto, innova muy poco, porque hay muy poco que innovar. No había muchas razones para cambiar, las cosas les iban bastante bien. Recién en la década del 20, a partir de la experiencia que la guerra presupone, empieza a aparecer la idea de que la Argentina tiene que hacer otra cosa, porque los circuitos comerciales efectivamente se destruyen. Ese modelo está cambiando y de alguna manera se está agotando. Argentina era un productor de materias primas alimentarias. Se enfrenta en tal sentido al hecho de que en los países desarrollados está declinando la demanda de alimentos porque ya están bastante satisfechos de alimentos y las clases medias europeas, inglesas, pero también continentales están buscando nuevos bienes. De esa época, por ejemplo, es el primer gran impulso a la industria automotriz. La agricultura y la ganadería han sido siempre las bases, pero sería injusto decir que Yrigoyen solamente se preocupó de los problemas agrarios. Él tuvo una amplia visión social de la Argentina y se ocupaba de las necesidades obreras y apoyó mucho a sectores obreros, por ejemplo, a los ferroviarios. Yrigoyen inclusive mandó al Congreso un código del trabajo. Claramente intenta proteger el bolsillo de los trabajadores todo el tiempo y no se va a detener mucho en las herramientas que hay que usar para proteger el bolsillo de los trabajadores. Doy algún ejemplo, las ferias municipales de la ciudad de Buenos Aires, los impuestos a la exportación que tenían un objetivo fiscal, pero también un objetivo de bajar los precios de los alimentos dentro del país. En un tema muy debatido en la época, que es el radicalismo, proteccionista o librecambista, ¿no? El partido tiene como objeto la reparación institucional. Entonces en el partido caben tanto proteccionistas como librecambistas. No es ni una cosa ni el otro. El tema primario de Yrigoyen fueron siempre tipo político institucional y no los tipos de tema económico. Los sectores conservadores tardaron en darse cuenta que había cambiado el sistema de gobierno en la Argentina y que, bueno, se habían incorporado a la vida pública muchísimos sectores de la población y, bueno, consideraron que el enemigo era Yrigoyen y la Unión Cívica Radical, que los había desplazado del gobierno precisamente por el voto popular. El modelo de Yrigoyen apunta a corregir viejos vicios del sistema, pero no ve la necesidad de modificar los grandes lineamientos de la economía. Y pronto hallará resistencia, tanto de los sectores oligárquicos como de las nacientes organizaciones obreras. El modelo de país de Yrigoyen se basa en administrar el Estado Nacional de manera transparente y darle una mayor presencia en todos los órdenes. Pero varios de los resortes de poder están aún en manos de fuerzas que se oponen a esos propósitos. Yrigoyen, lo que se propone como objetivo político principal de su primera presidencia es la consolidación de su poder político. En esa consolidación, él no ve al Congreso como un aliado. Nunca fue al Congreso. Nunca habló en el Congreso. Y veía a los gobernadores de provincia que venían del viejo régimen como
no diría adversarios, sino como enemigos a los que había que derrotar de cualquier manera. En muchas provincias se siguieron eligiendo gobernantes mediante el fraude, lo que obligó a Irigoyen a intervenirlas hasta lograr que fuera el pueblo el que eligiera a los gobiernos provinciales. El modelo de nación de Irigoyen sí es definible, y yo creo que lo que planteaba era que el Estado podía ser autónomo con respecto a los intereses económicos y que es más, que era un agente promotor del desarrollo económico que podía afectar los intereses económicos predominantes de la oligarquía. Por eso es que la oligarquía odiaba a Irigoyen, porque en buena medida lleva adelante muchas de las medidas que afectaron sus intereses. Y además produce la incorporación de estas grandes corrientes migratorias, que en su momento era despectivamente denominada como la chusma, socialistas, comunistas, anarquistas, a la posibilidad de la participación de la vida política. Sus gobiernos hicieron, fue principalmente defensa de la industria, y los obreros metalúrgicos en 1919 se levantan pidiendo las 8 horas de trabajo. Todavía en el 19 trabajaban 10 horas por día y se va a producir los combates por los talleres Bacena. Fue una lucha entre sectores mayormente anarquistas y un sector ultraconservador, y la intervención del gobierno de Irigoyen fue para evitar ese enfrentamiento. Tiene que ver con el clima generado por la posguerra, por el fin de la Guerra Mundial, por razón de los bolcheviques en Rusia. No cree que eso sea popular. Él cree que eso es una subversión del régimen, del sistema republicano, del que él se llama un defensor. Entonces, que él reprima eso no tiene nada de raro. No es una huelga importante y que tiene más o menos masividad, frente a las cuales Irigoyen solía reaccionar negociando de otra manera. Es una acción directa que toma el control de la ciudad de Buenos Aires y que desplaza a la policía. Y como no pudo parar el movimiento obrero, entonces Irigoyen ordena al ejército intervenir. Va a ser entonces la masacre, la persecución. Eso se hace en las calles de Buenos Aires, un gobierno democrático. Para que se terminara definitivamente la huelga, Irigoyen llama a los delegados gremiales y acepta las 8 horas de trabajo. La pregunta es, ¿por qué no se lo dio antes de la represión? Esos errores cometió Irigoyen, y 2 años después va a ser exactamente lo mismo con los peones rurales de la Patagonia. Irigoyen no autorizó la represión militar que ocurrió en la Patagonia, pero esos hechos hay que analizarlos con una visión global. Hubo muchísimos excesos por ambos lados, pero de todas maneras nunca se puede justificar los excesos que cometió el ejército. Esa represión, que fue absolutamente injusta, sangrienta, etc., es uno de los momentos más duros, digamos, de la etapa irigoyenista. No explicable desde el punto de vista coherente con respecto a lo que fue su tendencia general. Fue un gobierno que, por supuesto, que mucho mejor que los gobiernos anteriores con respecto a los obreros. Pero evidentemente le faltó ese cálculo de saber solucionar los problemas sociales sin la represión obrera. A medida en que esas revueltas avanzan, Irigoyen de a poco va cambiando su política frente a los conflictos laborales. Y los arbitrajes de Irigoyen poco a poco se van inclinando cada vez más a favor de los trabajadores, ¿no? Irigoyen tenía el liderazgo indiscutido dentro del partido y muchos dirigentes del partido veían en ese liderazgo personalista un problema para el funcionamiento de una república democrática. Entonces, eso genera un descontento dentro del partido. Ese descontento va creciendo con el tiempo. Hacia el fin de su primera presidencia, amplias franjas de la población apoyan decididamente el modelo irigoyenista. Y lo demuestran en las urnas, votando al candidato que elige Irigoyen para sucederlo en el cargo, Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear, y de inmediato, se pone al frente de la facción llamada antipersonalista de la UCR, opuesta justamente a Irigoyen. Pero la popularidad del viejo caudillo en esos años no hace sino aumentar. El regreso de Irigoyen a la presidencia en 1928, después de la etapa Alvear,
es con una abrumadora cantidad de votos. En la elección que más se vota, que es la de 1928, es una proporción que de todos modos no supera el 15% de los que viven en Argentina. Es decir, siguen siendo muy pocos los que votan. Él llega a la presidencia en octubre de 1928, cuando ya la bonanza económica que había atravesado Alvear está resquebrajándose, y muy poco después la Gran Depresión Mundial, quiero decir, la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? La Gran Depresión es interpretada en la Argentina como errores del gobierno. Bueno, no habían sido errores del gobierno. El mundo entero se estaba desmoronando, ¿no es verdad? Además, hubo ciertamente algunas iniciativas de Irigoyen que generaban un descontento en grupos corporativos particulares. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión petrolera. Irigoyen creó YPF, lo hizo por decreto al finalizar su primera presidencia porque los sectores conservadores del Parlamento no le quisieron aprobar la ley que él había enviado. El derrocamiento de Irigoyen, como alguien lo dijo alguna vez, no soy original, tuvo olor a petróleo. Comenzaba a ser el producto central para la economía del mundo. Del intento de desarrollo de una empresa nacional que explorara, investigara, etcétera, que tomara las fuentes energéticas como una cuestión central, afectó intereses muy fuertes. Su partido ya estaba dividido con los radicales antipersonalistas. Bueno, esto va a promover un golpe militar de Uriburu. Irigoyen estaba viejo, ya había perdido reflejos. El mundo estaba en crisis, había sufrido una campaña de descrédito muy grande. Inclusive sectores muy importantes de su propio partido estaban en contra. La economía argentina está muy mal, el conjunto de promesas de Irigoyen no se ha hecho plausible. Entonces, el Irigoyen derrotado no es el Irigoyen del 28, no es el Irigoyen popular, es un Irigoyen con muchos problemas de popularidad. Aún así, sigue siendo la mayoría. El clima de época es un clima de descontento, de desencanto con la democracia, de intervención de los militares en muchos países de América Latina, y la Argentina es un caso más. El golpe contra Irigoyen se da básicamente porque la derecha reaccionaria, los sectores oligárquicos, sentados sobre las gran fortunas que les daban la explotación de sus campos, no fueron capaces de generar un proyecto político alternativo. Fue derrocado mucho más por la tendencia que tenía a afectar intereses oligárquicos tradicionales. Yo no tengo la menor duda de que hay acuerdos entre gente del gabinete de Irigoyen y los golpistas. El 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado de la Argentina contemporánea obliga a Irigoyen a renunciar a la presidencia. El nuevo gobierno de facto lo confina a la isla Martín García. Entre idas y venidas, recupera su libertad recién en enero de 1933 y muere al poco tiempo. Los gobiernos de la llamada década infame dejarán de lado un modelo que tiene, en la Constitución Nacional y en el respeto al mandato popular, su base y su horizonte. La muerte de Irigoyen fue una muerte de un caudillo extraordinariamente importante, popular. Su entierro fue una manifestación popular de inmenso dolor, justamente por esa intuición de que era el defensor de los intereses del pueblo. Él luchó por la ley del sufragio universal, obligatorio y secreto. Y yo lo definiría como el fundador de la democracia moderna en la Argentina. Él se ve a sí mismo como un restaurador de la verdadera República Argentina, que habría sido de alguna manera corrompida por eso que él llama una oligarquía, digamos. Irigoyen tuvo una política de poder y una política de ampliación de los sociales. No diría que tuvo un modelo de nación, porque en muchas cosas, aquella nación que había heredada, a él le parecían bien. Él quería un país nacional, digamos, con buena relación con Latinoamérica, y hacer un país también industrial, no solamente ganadero, y de tratar de hacer un sistema sin explotación obrera y sin también grandes fortunas, ser más o menos una sociedad de clase media.
Pero claro, tuvo realmente a veces reacciones que lo pusieron del otro lado de los trabajadores. Fue un gobierno de un antes y un después. Fue un gobierno muy popular que en su momento hizo que la Argentina se encaminara hacia un país más moderno.